tal, amigos? Somos parte del equipo Viterio. Y hoy le vamos a jugar una pequeña broma a nuestra conductora. Ustedes saben, a Viteri no le gusta ni la oscuridad, ni estar en lugares cerrados, ni a los payasos. Es por eso que a Maxito lo vamos a disfrazar de un payaso terrorífico para poder asustarlo. ¿Y Jordi, has visto los tutoriales? Yo me he visto como 10 tutoriales, así que vamos a ver cómo nos sale esto. ¡Vamos! ¡Eso va por ustedes, chicos! Por todo lo de producción, para vengarnos de ella. ¡Recuérdame como un héroe! Bueno, Maxito, no sé cómo voy a hacer, pero... no sé cómo utilizar esto, muchachos. Bueno, como se pintaba Viteri, utilizaré base, esas cosas, y vamos a ver con estos colores qué cosa lo que nos sale. ¡Vamos! Y además veo que acá tampoco tenemos color blanco. Veamos. ¿Y ahora? ¿No vamos con Tempera? ¿Qué? ¿Qué? Oh. ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que traernos al show! Oh. Ya, dale por la red. Ya, espera, voy a quitarme mi casaca ya. Más embarrado, Ben Davidson. Arde, papi. Arde, papi. Eso me prende. A ver, mírate, Max. Bueno, chicos, ahora... ¡Hola, niño! Solamente nos falta vestirte y te vamos a poner una peluca. Acá ya tenemos las cosas acá preparadas y vamos a ver cómo queda. 3, 2, 1... Bueno, chicos, ya lo tenemos acá a Maxito y vamos a esperar más o menos unos minutos a que venga Viteri y lo vamos alisando todo el set para que podamos asustarlo. Vamos a llamar a Max, el payaso terrorífico, y lo vamos a poner acá detrás de esta tela negra. Y luego se van a ir apagando las luces para que Viteri comience a temblar o para que pueda tener miedo. ¿Ahí está bien? No, al otro lado. ¡Hola! Hola, Viteri. ¿Qué tal? ¿Cuánto saca esa vaina de dentro del cuerpo? ¿Cuándo salga mi operación? Está bien la intensidad ahí, ¿no? Está bien. Igual, la hacía un poco más a donde estamos viendo. ¿Para acá? Sí, exacto. Está bien la hacía. Sí, la hacía. Ay, me da cosa. Ya, de lo que me dijiste. Sí, te dije que esto es una historia de terror. Pero no tengo una cita terrorífica. ¿Nada? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, lo que queremos más que nada acá es de que cuentes algo, alguna anécdota donde que le pongas tensión. Más que nada. Ya tal vez has tenido, no sé, alguna vez no a sé, la fuera hace frío. Te asustaron los perros en la calle. ¿Cómo fue? ¿Te corriste? No sé. Alguna anécdota así. Ya. Pero la cosa es que con la edición y todo el drama que siempre le pones. ¿Y Teddy? ¿Qué? Está bien si te sigo grabando, lo que pasa es que me llamaba el producto general. Voy a un ratito a conversar afuera. Y normal, como si siempre grabas así el story time de seguido, te sigo grabando con la cámara y tú sigues contándolo normal. No. ¿Está bien? ¡Grabamos! ¡Dos, uno, grabando! Con la casaca, no, mal. ¡Story time! Ya, pero entonces le dejo a Viteri grabando. Lo dejo grabando la cámara. Como siempre, no, igual, ya lo vamos a ver cuando regresemos a buscar su vida y ningún problema. Igual, ella lo va a hacer bien, así que normal. Ay, te hice de nuevo todo, güey. Ya, entérate. 3, 2, 1, grabando. Ya. Qué aburrido. Jordi, si ves esto, me das cólera. Vamos. A ver. Viteri Ponce. ¡Jordi! ¡Eric! ¡Jordi!
¡Jordi! No me dejen solito, amigo. Yo, escúchame, se cerró la puerta acá. Se ha apagado todas las luces. No, no, no se puede prender. ¿Qué tal maquillaje, va? ¿Cuántos tutoriales te he visto, Jordi? Pues, ¿sabes cuántos tutoriales me he tenido? Yo. Papá, que no sería para ir. Ay, qué odioso eso, pero no debo admitir que... ¿Qué cámara es la que está grabando? No, buena broma, chicos, buena broma, pero me voy a vengar de nuevo. Voy a seguir llegando bueno, tarde, ya te cagas. Bueno, querían empezar temprano, ya se cagaron, ya yo voy a llegar tarde. Ya. Pero no, muy buena, Muy buena, bueno, mis felicitaciones, no. se lo merece, concho. Ya ves a la mierda, aunque quieran decir, ves a la mierda. Ay, Teddy, solamente que fue una bromita ahí para también. Una bromita, cuando saben que yo no puedo ir a ningún lado cuando todo se apaga, sí.
estamos aquí, todo está luz y ahí está oscuro, quiero ir al baño, yo no voy sola. Y ala, ¿qué hacen esto? No. Puta, qué cabrón. Como después nos contaste lo del payasito. Sí, güey. Exactito, tenemos que hacerlo así y ya. Pues, puta, no, cabrón, pero muy buena broma. Muy buena broma, así que vayas a la mierda, no me jodas. Ah, vale. Toma, toma el cojín. Era miércoles.